Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a la conferencia Símbolos y partes de un cortejo procesional, organizada por la Vocalía de Formación de la Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Amor. Estando en la ciudad de San Fernando y siendo las 19 horas del día 8 de octubre de 2021, me complace anunciaros que dará comienzo la conferencia a cargo de don Marcos Antonio Pino Pérez. Antes de cederle la palabra, me gustaría presentarlo. Marcos es un cofrade, que pese a su juventud, presenta una gran trayectoria dentro del seno de las hermandades. Desde la cuna le viene la seña cofradiera, de una familia vinculada a la real, venerable y antigua hermandad de penitencia de nuestro Padre Jesús atado y flagelado a la columna, y Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas, inscribiéndose en su nómina de hermano en el año 1990. En este mismo año lo hizo en la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Fernando. Y por último, en el año 2007, es reconocido como hermano de la Hermandad Sevillana del Santísimo Sacramento, Pontificia y Real Archicofradía de Nazareno, de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de la Encarnación Coronada y San Benito Abad. Durante 4 años desempeñó el cargo como vocal de juventud en la querida hermandad de Columna de nuestra ciudad. En 2017 tuvo el gran privilegio de ser pregonero del 37º Pregón de la Juventud Cofrade, organizado por el Grupo Joven de la Hermandad Sacramental de la Misericordia. Y sin más dilación, le cedo el turno de palabra. En nombre del hermano mayor y de la Junta de Gobierno, le traslado nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en la jornada de hoy. Buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a la charla que tenemos preparada, un poco tema educativo, ¿no? Para que aprendáis un poco los símbolos, los significados que tiene, pues bueno, gran parte de la Semana Santa. En primer lugar, la Triada Divina. No sé si habéis dado cuenta en alguna Semana Santa, ya sea en Cádiz, San Fernando, Sevilla, que el Cristo, como veis, posiciona la mano de una manera señalando un poco, ¿no? o marcando un poco los dedos de las manos. Y eso tiene un porqué o tiene un significado. El dedo pulgar, que simboliza a Dios. El índice, que simboliza al Hijo. Y el dedo del corazón, que es al Espíritu Santo. Ese es el significado del porqué hay imágenes que la mano pues la posiciona de esta manera, como si se aparece la imagen. También vamos a hablar un poquito de los temas de los colores litúrgicos, es decir, los colores que también de alguna forma u otra, tanto en la Semana Santa como en algunas iglesias, podemos ver al Cristo, ¿no? Vestido. En primer lugar, que es un color que en cierto aspecto se ha puesto, no de moda, pero sí que le gustan muchas hermandades, que es el color blanco, ¿no? Deciros sobre el color blanco, que es un color que simboliza alegría. Por otro lado, dentro de que simboliza alegría, también el color blanco es de la época de la Judea. Se asociaba a personas que habían perdido la cordura, es decir, como si estuvieran un poco locos, ¿no? Por decirlo de alguna forma un poco bruta, pero para que me entendáis, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay imágenes, sobre todo nazarenos, que se han vestido de blanco y viene siendo un error por parte de las hermandades. ¿Por qué? Porque solamente el color blanco lo pueden vestir o dos Cristos o dos misterios, por decirlo de alguna manera. Que uno puede ser el Señor de la Santa Cena, que representa el momento del júbilo, y el Señor del Espacio de Herodes, el silencio blanco, ¿vale? Son los dos que tienen una excepción para poderse vestir de blanco. El resto es un error que se viene cometiendo en alguna que otra hermandad, ¿vale? Luego está el color morado, que ese sí es el más utilizado por todas las hermandades. Significa símbolo del... El color del ancla de Jesús, símbolo del dolor y preparación espiritual y penitencia. Este sí es uno de los que más se usa y los que están bien usados, que es el color morado, ¿vale? Luego también se usa mucho el color rojo, o burdeo, o purpurado, ¿no? Que es símbolo del martirio o de la sangre.
Este en concreto, este color de túnica, se da mucho precisamente en la iglesia y sobre todo cuando está en el altar propiamente suyo, es donde más se suele ver un Cristo vestido con túnica de este color. Incluso, bueno, no sé si es así, presentación al pueblo, que es la mía de Sevilla, también viste con túnica roja. Este también estaría, vamos, también sería bien visto que se vistan así. Y lo que también se han puesto de moda en los últimos tiempos, en los últimos años. La túnica con bordado. Esos son símbolos de divinidad y triunfo. Son los que, como yo decía, ¿no?, se están poniendo de moda. Antiguamente, bueno, no se ponía mucho, porque si la hermandad no tenía poder para poder bordar una túnica, pues bueno, se conformaba con lo que tenía, ¿no?, con el liso. Pero ya hoy por hoy sí se están metiendo mucho las túnicas de bordado. Luego, no sé si alguna vez os he preguntado la potencia, qué función o qué significado puede llegar a tener en las imágenes. Bueno, son tres. Son rayos de luz y lo que simboliza es divinidad. ¿Por qué son tres? Porque lo que está representando son los tres brazos de la cruz. Por eso se lleva tres y no lleva dos, no lleva uno. ¿Vale? El tema de las cinco flores verdes que veis aquí, llevan cinco, son las llamadas mariquillas, eso, perdón, las llamadas mariquillas. Eso tiene un porqué también ahí puesto, ¿vale? En el pecho. Eso lo lleva la esperanza de la matanza, como lo veis allí, que eso simboliza el sensor del aliento, perdón, el sensor del aliento. Eso da un efecto óptico sobre el paso, que cuando se está moviendo ella, cuando va, digamos, ya andando el paso, las mariquillas cimbrean, y eso da como un efecto óptico como si ella estuviera viva, digamos, como si estuviese respirando. Luego, los besamanos. Los besamanos es una cosa que lo creó fue Rodrigo Ojeda. Y es una costumbre del Oriente postral, del Oriente. Esto se da, el besamano se da porque Rodrigo Ojeda, que era el vestido de la Magdalena, cada vez que él lo vestía a ella y terminaba de vestirla, él le daba un beso. Eso se está haciendo cada año, otro año, hasta que el 18 de diciembre de 1925 ya se dio por visto bueno el crear un besamano. De hecho, él cuando vestía, como he dicho, cuando vestía a la Virgen y le daba varios besitos, ¿no?, después de haberla vestido, él fue inculcando tanto a los que estaban allí presentes como viendo cómo él la vestía, o incluso a los hermanos, le decían que también la besaran a ella. Entonces, a partir de ahí se fue creando un poco lo que llega siendo el besamano, y como he dicho, en el 18 de diciembre de 1925 dio el salto y fue ella precisamente la primera virgen o la primera hermandad, digamos, que llevó a cabo el besamano. La carrera oficial. Quizás mucho más amable, ni qué sentido tiene a lo mejor montar una carrera oficial. La carrera oficial no es más que la arteria principal o el camino principal por donde prácticamente todas las hermandades cogen. ¿Por qué se crea? Pues eso se crea para, de alguna manera, o en algún momento de la sesión de penitencia, poder ver a las hermandades de una forma más ordenada, con un comportamiento más recto, más, ¿vale? Eso es un poco el motivo de crearse la carrera oficial, no es mejor. Túnicas de capirote. La palabra nazareno procede de la palabra de nuestro padre Jesús Nazareno. Se tiene constancia que desde 1578, que se fue conocida la estación de penitencia compuesta precisamente por Nazareno. El hábito nazareno, como veis, pues es el antifaz de Román, negro, con un capirote de aproximadamente un metro, como mínimo. El cinturón de esparto y cordón de esparto ancho y cordón franciscano. Luego lleva también la medalla de la hermandad en el cuello, la túnica de Román de negro de cola, o sea, que en este caso lleva recogida, y sandalias negras con calcetín. Ese sería un poco el hábito de un nazareno. Luego, hay distintas medidas de capirotes según la hermandad. Normalmente las hermandades de negro o de silencio son las que llevan los capirotes un poco más altos. Normalmente las de bulla o las de capa
lo lleva un poquito más recortadito, más chiquitito. Luego también es verdad que hay dos tipos de túnicas, o importante, hay dos tipos de túnicas que son túnicas con cola y túnicas con capa. Esta es la más antigua, túnica de cola, que simboliza que el nazareno o el penitente ataca sobre sí sus pecados y lo hace en señal de duelo con la pasión y muerte. Ese es el significado de que lleven túnicas de cola. La más moderna, la que ya hoy por hoy se está involucrando y se están poniendo de moda y las hermandades están ya cada vez más hermandades las tienen, son las llamadas túnicas de capa, que simboliza que simboliza las cofradías del barrio o de alegría, como os he dicho antes. ¿Vale? Luego están también los llamados cruceros, que son los que, como veis la imagen, cortan pues las cruces, ¿vale? Que esos son los penitentes que recuerdan a los antiguos hermanos de sangre, es decir, los que se flagelaban. No sé si muchas veces, en época de Semana Santa en el telediario, veis los pueblos de por allí muy perdidos que siguen esta tradición, que se van flagelando. Pues eso es lo que más o menos se asemeja, ¿vale?, a lo que hoy en día vemos portando las cruces, ¿vale? Luego los cirios también ahí son, vamos, la luz y los nazarenos es simbología de alumbrar el camino del Señor y de la Madre. Son los que alumbran el camino. Y bueno, los cirios se pueden llevar de dos maneras. En vertical, o también los llamados acuadril, o en suspensión, que son los que se conocen a viniestra. Son las dos formas más o menos de llevar, puede llevar los cirios. El incienso. Normalmente las hermandades todas las llevan, prácticamente. No hay hermandad que no salga a la calle hoy en día sin llevar mi incienso. Y bueno, los que lo llevan son los acólitos, que son los turistarios, que lo usan para elevar la plegaria del pueblo a través de las imágenes. ¿Vale? Luego también tenemos los cuerpos de acólitos, que son imprescindibles también dentro de un corteo profesional. ¿Vale? Van siempre delante de los pasos, incluso luego, sí, delante de los pasos. ¿Vale? Luego tenemos los llamados servidores de Nidea, ¿vale? Están al servicio de la hermandad, eran mensajeros para transmitir cualquier indicación procedente de los distintos diputados. Y bueno, hoy está concedida su presencia delante de los pasos o de la crucería, pero vamos, simplemente a modo de acompañamiento. Antiguamente no. Antiguamente eran servidores, pero bueno, de hoy en día ha quedado eso. Los apólitos ve como anunciantes, los purificadores, que cortan el incienso, purifican el lugar donde Cristo o la Virgen María ha de pasar, recordando que Dios viene sobre un altar portátil. Un poco, ¿vale? También tenemos al pertiguero, que viste con ropón y medallón en el pecho, ordena los movimientos a los apólitos con su pértiga, como hacían los señores reales, que con su pértiga anunciaban la presencia del rey. Luego tenemos también el pelícano, ¿vale? Simboliza a un Jesucristo que derrama su propia sangre para la salvación del mundo. Es decir, se asocia a la muerte de Cristo. Esto nace de la comparación de San Agustín entre la serpiente que mata a las propias crías y el pelícano que se levanta sobre el nido, lastimándose el pecho hasta sangrar, sangre que derrama sobre sus hijos. También tenemos el lino crucis, que significa el trozo de la cruz. Ya dentro, un pequeño trozo de la cruz de Cristo. ¿Vale? Hay hermandades, como por ejemplo la Vera Cruz de Sevilla, o en San Fernando, que posesiona el hilo de voz. Y se posa. Y ves. Buah, se me diga yo el hilo, perdonadme. Como decía eso, ¿vale? Hay hermandades como la Vera Cruz de Sevilla, San Fernando, que también lo poseen, ¿vale? Luego, también hay varios tipos de cruces. O hay varios nazarenos que llevan varios tipos de cruces, ¿no? Tenemos en primer lugar la cruz de Carey, es la más espectacular, a simple vista no es la que más nos pone más atención, la que llamamos tú, qué bonita es, ¿no? En primer lugar tenemos esta, ¿no? La cruz de Carey, que es la más espectacular y bonita, material obtenido de las escamas de las tortugas de Carey, que junto a la plata y la pedra de sus
incrustaciones que hacen pieza única y singular, ¿vale? Ahí un poco, bueno, la que más se llama la atención cuando la vemos. Esta es la más común, ¿vale? La pluma arbórea es la más común en la Semana Santa, y sí que es verdad que hay veces que o bien las terminaciones son de base, a veces, vale, son terminadas así y otras pues acaban simplemente en la propia cruz. Y esta aquí, bueno, es la menos usada, ¿no? La cruz plana o capital. Esta es la menos usada, la verdad. Luego tenemos el tocado de la Virgen. El tocado de un gil es símbolo de pureza virginal, moralidad o castidad. Este tipo de tocado se lleva a cabo de un mandato de la Sagrada Escritura en Corintios 1:11-3. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Este es un poco un motivo de tocado de este símbolo de pureza virginal. También tenemos las áreas imperiales. Que es símbolo, bueno, de poder, de fuerza, de unidad. Dentro de la teología cristiana, el águila es símbolo del triunfo del bien sobre el mal. Luego la candelería. Esta en concreto está puesta, como ve la imagen, está puesta por la cruz de San Andrés. Iconológicamente lo que representa es el martirio de San Andrés Apóstol, es decir, la forma en que este fue crucificado en el año 25, que fue así, en forma de cruz, fue como lo crucificaron a él. De ahí a que monten ese tipo de candelería con esas formas. Luego tenemos el cáliz de la pasión, símbolo de la victoria de Cristo por medio de la sangre derramada. Así todos los que beban de ese cáliz de la pasión alcanzarán por medio de Jesús la gloria eterna. ¿Vale? Luego también tenemos la unidad dormida. Ellos creen que tenemos ahí la imagen, suele estar en el paso de la oración del huerto, van detrás de los olivos. Y bueno, simbólicamente lo que identifica es un sueño profundo que cogieron, con el que incluso se puede comparar con la otra humanidad, ¿no? Que permanece plácidamente dormida y despreocupada por completo del sufrimiento y del dolor ajeno o de lo que está ocurriendo. Ellos están dormidos y ya ahí puede pasar lo que pase, que ellos... ¿Vale? Luego la cruz velada. Este año en concreto, como se llama la Semana Santa y en Sevilla han montado altares en la semana de Semana Santa, este año sí se ha dado esa imagen y han velado a los crucificados así. ¿Vale? Simboliza que el cuerpo está roto de Jesús, que es la llamada cruz velada, que ya ves, tapada. Se cubría la vista del domingo de pasión y se le cubría con la vigilia pascual del sábado santo. ¿Vale? Como el Señor estaba muerto, hasta que no resucitaba, no se tapaba. Incluso en Sevilla, la hermandad de Santo Entierro, todavía llamaba más la atención la forma que ellos montaron el altar porque el Cristo no estaba. O sea, estaba cerrado, estaba metido como si fuera en un ataúd, por decirlo así. Estaba cerrado, el Cristo no estaba. El domingo de la resurrección, entonces ya la abría, ya montaron todo porque ya había resucitado. Y dicha tumba estaba vacía, estaba resucitado. Bueno, los parales de los pares. No sé si alguna vez os habéis preguntado por qué un padre lleva 12 parales, o por qué no lleva 6, o por qué no lleva 4. El significado más que el llevar 12 varales no es más que porque representa a los 12 apóstoles. Cada varal es un apóstol. Ese es el significado de que lleve 12, ¿vale? La candelería, bueno, recuerda el pasaje bíblico del Éxodo que habla de la zarza, que estaba ardiendo y no se consumía. Aquí tiene una pared glorificada ante esa luz que es signo de la presencia salvífica de Dios. Luego también tenemos la corona de espinas. En este caso, la que lleva el Cristo de Gran Poder de Sevilla, que no sé si la apreciará o no, pero esto que está aquí en el circulito es la cabeza de una serpiente.
Esta corona en concreto, iconográficamente, la corona de serpiente es símbolo del pecado, Ana, del pecado, de analogía pura, de aquella de Edén celestial que le ofreció a Adán y a Eva, a comer del fruto de la prohibición, desafiando a Dios. Vale, este que está en concreto, la corona es entera, vamos, del cuerpo de una serpiente. Luego tenemos el mediatis. Iconográficamente, el mediatis tiene forma de dios sacramental, haciendo alusión a la Virgen María como mediatis o mediadera, universal entre todas las gracias, sino por tanto una insignia mariana. ¿Vale? La cruz de guía, por supuesto, el símbolo simboliza el sacrificio de Cristo. La cruz de guía es la insignia prácticamente que todas llevan como grupo, la primera, ¿no? Que es la que es la que va abriendo la marcha y la procesión. Y prácticamente de la Semana Santa desde el siglo XVIII. Perdón, 18. Tenemos también el Senato, el SPQR, que hemos visto siempre bordadito. El Senato es una insignia de origen romano. Era el signo que portaba las legiones romanas. Es por eso que suele tener en la parte alta magra como símbolo imperial. Es por tanto una insignia pagana. Por eso va exportada por varas. ¿Vale? Y no, por eso no la exporta también por fines, sino por varas. Luego también tenemos la cocina, ¿vale? Es una insignia en forma, bueno, se dice por otro lado, ¿no? Pero si más o menos me entiendo, ¿sabes? ¿No? Es una insignia en forma de trompeta. Las bocinas indican la marcha o parada de la cofradía. Es por ello que se tendría que colocar delante del cortejo o justo detrás de la crucería. ¿Vale? Es un tipo de insignia un poco objetiva, por decirlo de alguna manera. Tenemos también el guión sacramental. Esta insignia sí que es verdad que la sacan aquellas hermandades que por medio de bula o documento papal tienen el título sacramental. Directamente la que no lo sea, no la aporta. ¿Vale? Estas hermandades, como digo, le rinden por tanto culto al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. ¿Vale? Y debe ser la última insignia antes del libro de regla. Tú no tienes que ir colocada. Tenemos también el estandarte, ¿vale? Que es la insignia más antigua de todas las insignias que procesionan en la Semana Santa y es la que debe representar corporativamente a la cofradía en todos los cultos que celebra. El estandarte siempre es la última insignia que es la aparición en el cortejo profesional. Y esta también va exportada por varas. Vamos para las vértigas. Luego tenemos también la bandera asuncionista, insignia que recuerda el voto asuncionista de la Virgen María. Se trata de una insignia que alude a un dogma mariano. Esas ya son insignias de la Virgen, vamos, era los tramos de la Virgen, los signos de la Virgen, donde ya había. Tenemos también el sin pecado, que el sin pecado de la hermandad está dentro del conjunto de insignias marianas también, ¿vale? También se le conoce como sinedave o bandera concepcionista. ¿Vale? El sinedave sería este de aquí. El sin pecado sería aquí. Y la bandera concepcionista sería esta. ¿Vale? También, dependiendo de la forma que tenga, pues ya se le va a llamar de una forma o de otra, ¿vale? O sea que corre un poquito, quizás yo cortita, lo sé, pero los nervios son los nervios. Bueno. Bueno, pues Marcos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Por ser partícipe de esta actividad que desarrolla la vocalía de formación de nuestra querida Nanda. Muchas gracias por sacar un ratito de tu tiempo y deleitarnos con tu sabiduría cofrade. He hecho lo que podía. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes por acompañarnos en este ratito de hermandad. A continuación va a subir el hermano mayor.
y le va a hacer a nuestro conferenciante un obsequio para que lo tenga en recuerdo del día de hoy. Colaboración con la Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Penitencia, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Madre Santísima del Amor, por la realización de la conferencia, símbolo y parte de un corteo profesional. San Fernando, a 8 de octubre de 2021.